Desde la Secretaría de Educación Municipal buscan potenciar las habilidades de los habitantes del municipio en el idioma inglés. Esto a través de varios cursos que se dictan en Sonsón. Estudiantes de varias instituciones educativas del municipio son los que por ahora hacen parte de los cursos que se dictan desde el Tecnológico de Coredi. Tenemos cuatro grupitos de estudiantes. Tenemos un grupo de 18 estudiantes con niños de cuarto y quinto primaria y otros tres grupos, cada grupo con 18 integrantes de noveno y décimo. Queremos potenciar esta área por muchas razones. Una, porque sabemos que a nivel personal ya se nos hace necesario manejar este idioma por las instrucciones que llegan en inglés, por los aparatos que se compran que se llegan en inglés, entonces lo vemos como una necesidad. Y también porque queremos, de alguna manera, nuestro objetivo principal es lograr superar, mejorar la calidad académica, y nuestro objetivo es que a través de esta área podamos mejorar los niveles de inglés cuando nos hacen las pruebas de estado. Queremos de pronto mejorar en esa parte que es tan necesaria, y que justo en el área de inglés hemos quedado siempre muy por debajo como municipio. Esta primera versión del programa de bilingüismo en Sonsón tiene una duración de 3 meses, y desde la Secretaría de Educación Municipal se busca continuar con dicho programa con nuevos grupos. Bueno, es importante resaltar, como mencionas, que este tipo de programa se articula con el Plan Nacional de Bilingüismo, que pretende promover estas lenguas extranjeras como esa herramienta que les va a servir en la educación superior, en un trabajo. No podemos desconocer también que el municipio de Sonsón es un municipio que se está desarrollando en el turismo, en las industrias, en la economía, y obviamente el inglés es la lengua de los negocios, es la lengua franca. El programa de bilingüismo busca fortalecer el idioma inglés en estudiantes docentes y además obtener mejores resultados en las pruebas de estado ICFES.